7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A nosotros se nos invita en las vacaciones de invierno del año 2013 a participar de un proyecto de los amigos del Real Madrid, ¿cierto? Que invitaba a don Pablo Salaquet, al alcalde don Rodrigo Delgado. Por los méritos deportivos que tiene la escuela, se invita a la República de Austria, conjuntamente con la Escuela Carolina Vergara, de participar de esta iniciativa. Nosotros aceptamos, ¿cierto? Esperanzados en que los niños puedan tener un mejor desarrollo deportivo. Arriba, pierna derecha, pie derecho. Dale, el Byron cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y este viaje fue como una otra una oportunidad para ir más adelante en el fútbol. Arriba, pie izquierdo. El joystick cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para practicar más en el fútbol y hacer otras cosas para que aprendan más sobre la cultura de España y el fútbol y sobre el Real Madrid. Hola, soy Matías Millaleo y soy el director de este documental. Y les voy a contar lo que viví yo y mis 6 amigos de este colegio, que fuimos a España a conocer al Estadio Real Madrid y a los jugadores. 1, 2, 3, 4, 5. El último que llega al arco, al arco. Ya, el Joshua. Ya, usted 4, lo mismo. Ah, pero si nosotros somos 4. No importa, igual vaya al arco. Ya, vengan acá, muchachos. Dios, caí que se va a ganar. ¿Por qué? Ya, para la escuela fue un hito muy significativo, pensando que los niños están situados en una situación social vulnerable. Estamos ubicados en la comuna Estación Central, en la población Santiago, y el viaje a España era una tremenda iniciativa, una tremenda oportunidad para nuestros alumnos, así que simplemente apoyarlo y esperanzado, ¿cierto?, de que el viaje sea provechoso para ellos y significativo para sus familias. Fue emocionante porque una experiencia muy bonita, ir a otro país. ¡Que este grupo venga acá! Tocando, harto toque, dale. ¡Vamos! ¡Matías! ¡Mati! ¡Mati! Bueno, dale. ¡Matías, yo he hecho bola, por último que toque la... Fue una experiencia bonita, ir a España, a otro lugar europeo, y a Madrid, y ahí estar feliz. Me trataron muy bien, fuimos al estadio a ver a Real Madrid, y esas cosas como... Bueno, los niños llegaron muy contentos, conocieron todas las dependencias del Real Madrid, estuvieron con los jugadores, visitaron el campo de juego, participaron de las concentraciones, de los partidos de fútbol. Entonces para ellos fue una experiencia muy significativa. Cuando llegan a la escuela, logran compartirlo con sus profesores, con sus compañeros, con el equipo directivo. De verdad que la experiencia fue provechosa tanto para ellos como para nosotros. Tanto así que los amigos del Real Madrid, producto de esta visita y del buen comportamiento de nuestros alumnos, ¿cierto?, nos hacen extensiva la posibilidad de participar el año 2014 con 20 nuevos alumnos para que puedan también participar en marzo del año 2015 de un nuevo viaje a España.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.